Muy bien, ahora les traigo un video más. Ahora vamos a liberar este equipo. No importa si trae el Android 7, el Android 8 o el Android 9. Lo vamos a liberar, pero si ocupamos que venga el Android 8 para poderlo liberar, ok. Ahorita les voy a explicar todos los procedimientos que ocupamos. También ocupamos una micro CD, ok. Esa micro CD la vamos a conectar en nuestra computadora para poder hacer la liberación. Si no, no vamos a poder hacer. Ok, vuelvo a repetir, ocupamos una micro CD que esté en buen estado y la vamos a formatear en FAT32. Ok, una vez que la hayamos formateado en FAT32, la conectamos en la computadora y la vamos a dejar. Muy bien, le vamos a dar un lock, como están viendo. Creo que me va a marcar error porque no inicié sesión y ocupo iniciar sesión porque te va a cobrar 100 créditos de la Octopus o Octoplus, la que tú tengas, ok. Como ahí a mí me está dando un error porque no inicié sesión con mi cuenta, ok. Así que vamos a iniciar sesión y les voy a seguir diciendo los pasos que van a hacer. Les vuelvo a repetir, si no importa si tengan el Android 9, el 7, le vamos a poner un firmware. Con ese firmware que trae la versión Android 8, y con eso nosotros lo vamos a poder liberar. Si tienes este equipo, el LG V30, conocido como el H932 de la compañía T-Mobile, ok. Vamos, si tenemos el Android 8, vamos a hacer el procedimiento de la liberación. Si no lo libera, muy bien. Si no, van a poner el firmware que yo les voy a decir ahorita. Si no sabes cómo degradarlo o etcétera, aquí en este video voy a dejar abajo otro video cómo degradarlo, cómo degradar cualquier LG o subirlo de versión, ya sea subir el Android o bajarlo, ok. Aquí va a estar el video abajo. Bueno, aquí ya estamos haciendo el procedimiento otra vez de liberación. Aquí estamos checando los créditos y todo. Recuerden activar el programador o el desarrollador, ok. Una vez activado el programador o el desarrollador, pues ahora sí continuamos. Ya teniendo todo listo, Android 8, le vamos a dar un lock. Ahorita todavía no le he puesto el firmware, ok. No lo he cambiado de firmware. Trae el firmware original, así como llegó el equipo, es el que trae. Vamos a ver si sale o no sale. Vamos a ver. Les vuelvo a repetir, ahorita yo ya tengo la micro CD instalada en mi computadora. Ok, y ya inicié sesión en mi cuenta de Octopus y ocupa 100 créditos nada más. Y ella me pregunta que se va a borrar todo que estoy de acuerdo. Vamos a dar yes y vamos a esperar a que empiece a hacer el procedimiento de liberación. Si nos lo saca la primera, pues nos vamos a ahorrar. Ok, espérenme, aquí ya me está diciendo si ya tengo la micro CD. Nos aseguramos qué letra es, en mi caso es la letra E, pero igual voy a asegurarme, no quiero cometer un error y borre otra cosa. Sí, aquí la tenemos en formato FAT32, ya lista, formateada. La memoria tiene que estar en buen estado, no tiene que estar muy vieja ni nada. Ok, ahí ya le damos aceptar. Ahí va a ser un respaldo de unos archivos. La Octopus los va a pasar a la micro CD. Ahí ya está haciendo el respaldo. Ahí vamos a esperar hasta que haga el procedimiento.
no se tarda mucho, se tarda como unos 2 minutos. Ahí el equipo solo se apagó y solo está entrando este menú o el modo descarga. Ahí seguimos esperando, ahí vamos a dejar el equipo. Les vuelvo a repetir, ahorita lo estoy haciendo con el firmware original, no he cambiado nada, ni degradado ni actualizado. Ahí me pregunta que quite la micro CD y la pase al equipo. Ok, así que la vamos a quitar la computadora y la vamos a pasar al equipo. La vamos a retirar con seguridad. Aquí le vamos a dar a la memoria, no le vayan a dar al otro puerto que está allí porque es la Octopus. Mucho cuidado con eso. La retiramos con cuidado y la vamos a poner al equipo. Ok, aquí tenemos la bandeja y la memoria. La vamos a poner el equipo, la ponemos y vamos a aceptar aquí OK para que continúe con el procedimiento y cargue los archivos que se pasaron en la memoria al equipo para poderlo liberar. Vamos a dejar todo así sin mover nada hasta que el procedimiento termine. Si nos llega a dar un error o algo, no se preocupen, ahorita les voy a decir qué firmware van a ponerle, el cual está funcionando y te deja liberar el equipo sin tener root, ni desbloquear el bootloader, ni nada de eso, ¿ok? Ahorita si me marca un error, vamos a pasar a buscar el firmware para decirles qué firmware es. Y también les voy a dejar el video cómo degradarlo o cómo poner el firmware aquí abajo, ¿ok? Vamos a esperar. Me acaba de dar un error, no se liberó como están viendo, así que vamos a cambiarle el firmware. Si lo tenemos en Android 7 lo vamos a subir a 8 con este firmware, y si lo tenemos en Android 9 o última actualización lo vamos a bajar a Android 8 con el firmware que les voy a poner ahorita o les voy a mostrar ahorita, o cómo buscarlo y cómo descargarlo, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar el equipo. Y ahorita vamos a hacer otra vez el procedimiento, pero ya voy a cortar el video para que no salga muy largo. Vamos a esperar que inicie el equipo. Se va a borrar todo, como están viendo. Hay que dejarlo que inicie y ahorita les voy a decir cómo buscar el firmware, ¿ok?
Bueno, vamos a pasar a buscar el firmware. El equipo ya inició. Ok. Vamos a tener que hacer el procedimiento otra vez de nuevo. Vamos a volver a quitar la micro SD del celular. La vamos a volver a formatear en FAT32. La vamos a conectar otra vez a nuestra computadora. Ok, muy bien, teniendo todo eso, vamos a pasar a buscar el firmware. El firmware que vamos a ocupar para que nos pueda hacer la liberación de este equipo. Bueno, pasemos. Muy bien, ya estamos en la página. Ok, esta página se las voy a dejar aquí abajo del video. Aquí vamos a poner el modelo de nuestro equipo. En mi caso, estoy trabajando con este LG V30, que es el H932, y vendría siendo este. Ok, es este H932 2SV. Ok, ese es mi equipo. Aquí, como están viendo, ya me mandó otra pestaña donde me da la información del equipo y todo lo que es. Aquí está. Nosotros lo que queremos es buscar el firmware. Aquí tenemos toda la información del equipo, todo lo que maneja, y aquí estamos ya en el firmware. Aquí está el país de Estados Unidos. Aquí está, como están viendo, es compañía T-Mobile. Y aquí vienen las versiones de Android. Aquí me dice que es un Android 7.7, Android 8. Aquí versión del firmware 8.8.8. Ahorita les voy a decir cuál es el que ocupamos bajar. Aquí Android 9. A nosotros no nos importa si trae el Android 7, si trae el Android 9 y si trae el Android 8, no nos importa. Nosotros lo que ocupamos es el firmware correcto para poderlo liberar, así que vamos a ese. El firmware correcto para poderlo liberar. Vamos a empezar de aquí de abajo. Android 9. En mi equipo el que traía la primera vez era este. Si no viste ese video donde lo cambié o lo degradé, aquí abajo de este video te voy a dejar el otro video también. Checa muy bien, ahí van a estar los videos. Este Android traía y lo pasamos a este en el video anterior. Ok, pero nosotros el que ocupamos ahorita es este. Este es el firmware que ocupamos para que Octopus nos pueda permitir la liberación. Vamos a darle aquí, es este, mírenlo bien. Aquí, si tal este anuncio, le das aquí en la X. Y aquí ya me vuelve a mostrar. Le vamos a dar aquí. Esta página es gratis y te deja de descargar de 1 a 3 firmware por día. Y ya después tienes que esperar otro día para descargar o continuar descargando. Así que ojo en eso, ok. En veces está en mantenimiento si no funciona. También les aclaro eso. Ok, una vez estando ahí, le vamos a dar aquí a descargar. Si no te funciona la página, ustedes con el firmware, o ahí donde está en la página, ese firmware lo pueden copiar y lo buscan en Google, ok, lo googlean, y de esa manera tienes más oportunidades de encontrar el firmware si no está aquí o no les funciona, ok. O igual déjenme un comentario y ahí vamos viendo qué hacemos. Ya saben, como dice aquí, solo puedes descargar 2 archivos por día, intentar mañana. Ok, a mí ya no me deja porque yo ya lo bajé. Bajé 2 archivos, creo. Y me dice que solamente puedo bajar 2. Entonces me equivoqué, no son 3, son 2. Dice que puedo descargar solo 2 archivos por día. Bueno, yo ya lo descargué. Ya teniendo descargado, pues vamos a continuar con el procedimiento para terminar el video y liberar el equipo. Ok, pasemos otra vez a la herramienta donde estábamos trabajando, ya que hayan descargado su firmware. Ok, entonces una vez que hemos bajado el firmware, nosotros vamos a ir en la Octopus y le vamos a dar abajo donde dice firmware convertidor o cambiar de formato, y ese firmware lo vamos a cambiar de formato, lo vamos a cambiar a formato compatibles con la Octopus. Ok, una vez cambiado de formato, ya le damos en buscar en firmware y cargamos el firmware. Ahora sí la Octopus no lo va a reconocer y le damos flashear, ok.
Una vez flashado, como están viendo el procedimiento, aquí ya libramos nosotros el equipo, pues hacemos el mismo procedimiento que al principio, reseteamos la micro CD en FAT32, la ponemos en la computadora, le damos liberar y esperamos todo el procedimiento, hacemos todos los pasos correctamente y como están viendo aquí ya tenemos el equipo librado con ese nuevo firmware que le hemos cargado. Así de fácil y sencillo. Este video no debería haber salido tan largo, pero salió largo, ni modo. Así se los voy a compartir. Y dejen sus comentarios, su like, a quién le sirvió, a quién no le sirvió, pero está sirviendo muy bien. Yo ya lo he probado y está trabajando muy bien este método y no necesitamos desbloquear el bootloader ni rootear el equipo. Solamente vamos a iniciarlo otra vez y vamos a meter un cheat para asegurarnos de que sí quedó liberado, ¿ok? Vamos a iniciar el equipo. Vamos a checar el firmware que se le puso para que todos vean cuál es el que está funcionando y te permite liberar el equipo, ok. Tiene que ser este a fuerza, Android 8. Y aquí está la versión del software o firmware. Aquí está, este es el que está funcionando y es el que bajamos y le pusimos al equipo, ok. Y tenemos todo. Aquí está el firmware. Nosotros vamos a hacer una lectura al equipo también con la Autopus y este sería el firmware. Y lo buscaríamos en Google como vieron, ok, o en la página que yo les dejo aquí abajo. Ahorita le vamos a poner un cheat ya para acabar el video porque tenemos que despedirnos, ya salió muy largo. Les recuerdo algo, no todos mis videos los comparto, hay unos que sí los comparto, otros que no. Les recomiendo que se suscriban para que todo lo que vaya subiendo les vaya llegando, o estén enterados de lo nuevo que viene. Si te gusta mi contenido, déjame tu comentario, que si les gusta, que no les gusta, o su like, su dislike, lo que ustedes quieran, ok. Bueno, aquí ya tenemos el cheat, un AT&T mexicano, y lo vamos a probar para ver si liberamos el equipo o no lo liberamos, ok. Ya pues el equipo se está apagando, hay que esperar que prenda y vamos a ver qué pasó. Como ustedes saben, a mí la verdad no me gusta editar mucho los videos, cortarles tantos. Yo los trato de subir lo más original que se puedan. Y es por eso que me salen muy largos algunos. Pero me gusta explicarles muy bien. Lo más que pueda explicarles, ok. Bueno, aquí ya estamos. Sí, aquí ya me está levantando la línea. Aquí está el AT&T mexicano. Bueno, yo aquí ya me voy a despedir, ya no quiero que salga más largo. Les voy a repetir, suscríbanse, sigan apoyando el canal, entre más seamos mucho mejor. Dejen su like y su comentario y esperen el próximo video. Pero yo aquí me despido.